Hi, Danny Calhoun with the LA Daily News. Question for Maria. You guys had a successful qualifying run. How do you go about continuing that now into this tournament? Yeah, I think we had a overall good year last year. We had an unbeaten year, but we obviously know that this is a huge tournament where every team comes prepared to win. So we know that it'll be a lot more competitive, and we're hoping that the work that we did last year transfers to this year, and we have a good start to this Gold Cup. Buenas tardes, soy Pedro y María, Mauricio Duque, de la hora del FPC. Al profe quisiera preguntarle puntualmente por su opinión del fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que mañana enfrenta a Argentina y también que tuvieron el año pasado los grandes Juegos Panamericanos contra rivales de ese estilo, los cuales ganaron. Y a María preguntarle si cree que va a ser un partido parecido al que tuvieron, bueno, que tuvo México en semifinales contra Argentina en los Panamericanos. Le voy a pedir una disculpa, no he entendido muy bien la pregunta. Algo de Panamericanos y de Argentina, pero no sé exactamente qué era la pregunta. Profe, no, le preguntaba su opinión sobre el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta el rival que enfrenta mañana. Bueno, yo creo que la presencia y el crecimiento del fútbol sudamericano, sobre todo encabezado por Brasil, por Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, yo creo que son países de una cultura de fútbol impresionante. El fútbol está en su historia y a medida que se han ido poniendo los medios a las mujeres, pues estoy convencido de que también van a ser países o selecciones protagonistas en fútbol femenil. Yo creo que si algo les destaca es su nivel competitivo y su talento innato, pues, de esa cultura de fútbol arraigada durante muchos años. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que será un partido un poquito diferente. Sabemos que los dos equipos venimos un poquito diferente de lo que estábamos en Panamericanos. Sé que esa fue una semifinal, pero ahora creo que los dos equipos, la segunda vez que juegas tan seguido, puedes corregir algunas formas, cambiar algunas cosas. Entonces creo que será un partido un poquito diferente, pero de alta competitividad. ¿Qué tal? Primero para Pedro. Pedro, ¿cómo? Cátedra Serena, perdón, de ESPN. ¿Cómo inician ese torneo en cuanto al enfoque, la mentalidad, entendiendo quizás esa responsabilidad que tiene la selección mexicana la última vez que se estuvo en un torneo de CONCACAF? No fueron los resultados que se esperaban. El cambiar y mostrar lo que se viene haciendo en este nuevo proceso. Pues llegamos después de una buena preparación. Creo que hemos tenido la suerte de tener al equipo reunido durante las semanas anteriores y nos han permitido preparar muy bien este partido. Llegamos con una mentalidad ganadora después de los últimos resultados durante el año pasado y sobre todo con la ilusión de seguir dando pasos adelante, de seguir creciendo. Vemos esta Copa Oro como una oportunidad muy bonita para todas nosotras. María, ¿tú cómo afrontas el hoy ser una líder, una referente de lo que es la selección mexicana, el tener esa responsabilidad también hacia las compañeras? ¿Cómo afrontas tú el ser esa referente? Sí, creo que en este torneo me toca quizá una época diferente de mi carrera, pero bueno, creo que tengo a grandes compañeras que me ayudan a tener el nivel que tengo, a estar donde estoy ahorita. Entonces creo que con la ayuda de todas mis compañeras que pueden ser líderes en diferentes maneras, creo que es de la manera que aporto para el equipo y bueno, que enfrentamos este torneo. Buenas tardes, Anaí Beli de Ocedial de Monterrey. Preguntarle, Pedro, ¿cómo ha visto el equipo en qué sentido cree que ha crecido en este año y qué le falta por resolver? Y a María, una de las cosas que vemos las personas afuera, que falta un poquito más de contundencia, tú como parte de la ofensiva, ¿qué piensas sobre esto y qué se ha trabajado para mejorar? Yo creo que el cambio viene dado de su día a día, de que los clubes donde están cada vez son más profesionales y su día a día es de mucha calidad. Tienen grandes técnicos, grandes profesionales, analistas, preparadores físicos, servicios médicos,
a su alrededor y hace que nosotros podamos recibir o poder trabajar con un grupo más profesional. También siento que la racha de victorias que hemos podido enlazar pues, nos da confianza. Sabemos muy bien a lo que jugamos, ya nos vamos entendiendo. O sea, no es, sabemos perfectamente que ninguna jugadora sola va a ganar este torneo o va a ganar un partido, sino que va a ser un trabajo de equipo. Y por suerte, pues, ese equipo cada vez se entiende mejor. Lo que queremos es ponerlo a prueba y disfrutarlo. Buenas tardes. Bueno, sí, creo que hemos tenido partidos buenos, partidos quizás un poquito donde tenemos que trabajar la contundencia, pero creo que el año pasado se ganó todos los partidos, tuvimos goles, mejoramos en algunas cosas y creo que a veces ocupamos esos partidos para mejorar en esas cosas y bueno, creo que estamos muy preparadas y hemos venido practicando para meter muchos goles y ser más contundentes. Hola, Ceci Zamora de Grupo Milenio. La pregunta sería para ambos. ¿Cómo ven ustedes el ranking de la FIFA? Porque a pesar de que tuvieron un buen año en 2023 y sí, fueron invictas, este ha sido un parámetro que a lo mejor a ustedes no las ha favorecido. Pero ¿cómo toman ustedes esa parte para obviamente, seguramente ustedes han visto una evolución en la selección mexicana desde que tomó el timonel, Pedro López, ¿no? Bueno, obviamente sé que quizás los últimos años con la selección mexicana no han sido de los mejores, creo que en el ranking hemos bajado, pero bueno, creo que torneos como estos nos ayudarán a subir quizás en el ranking mundial, que enfrentarnos a selecciones como Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, quizás nos acercará más a subir en esos rankings. Creo que bueno, el año pasado tuvimos buen año y quizás no nos movimos tanto por el mundial, pero creo que vamos mejorando en eso y quizás no sea la meta mejorar en el ranking, pero mejorar como equipo para que el ranking se mueva solo. Poder jugar contra equipos que están por encima nuestro en el ranking es un reto y seguro que es una satisfacción, ¿no? Y viendo cómo este equipo va ascendiendo, como bien dices, durante el año pasado no pudimos subir tantas plazas, pero eso se debe a que tanto juegos centroamericanos como paraamericanos no son juegos o partidos que contasen para el ranking FIFA, ¿okay? Para la puntuación. Y lo veo como un objetivo también importante porque a medida que vayamos ascendiendo en ese ranking, después también los sorteos serán más favorables y ese es uno de nuestros objetivos. Okay, we will now pass to the virtual zone. Please raise your hand. Let me go with Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniel Samano de Unirradio 99.7 de FM. Preguntarles a ambos, llevan una racha de 19 partidos invictas en el 2023, también estuvieron invictas, muchos partidos ganados. ¿Cómo mantener esta racha en esta Copa Oro con rivales de esta categoría? Gracias. Bueno, sabemos que un torneo como este es quizás más competitivo, donde ahora sí que no te permiten tanto perder, pero creo que bueno, el ser invictas puede ser bueno o malo porque no sabes cómo reacciona un equipo al perder, no sabes en qué quizás mejorar, porque creo que cuando los equipos pierden es cuando más aprendes sobre tu equipo. Entonces creo que bueno, lo hemos estado haciendo bien, hemos ido en crecimiento, pero espero que no nos toque perder, pero creo que estamos preparadas para lo que sea. Nuestra intención es alargar esta racha lo máximo posible y por eso centramos toda nuestra atención en el próximo partido. Orlando. Gracias, muy buenas tardes para todos, buenas tardes para Pedro y para María. Orlando Castellán de Servicio Informativo en Deportes, una pregunta para cada uno, que empiezo con María. Ya se enfrentaron en Argentina, se han enfrentado varias veces, sé que este partido va a ser de una forma muy diferente, pero el primer partido siempre es el parteaguas para lo que viene de lo que es el grupo para seguir avanzando a la siguiente fase.
cómo jugarle a ese equipo de Argentina para poder salir con una victoria, más allá de que vienen jugando muy bien al fútbol, han levantado el nivel todas ustedes, las que van hoy en día a esta Copa Oro. Y para Pedro, ¿cómo motivar hoy el día a estas jugadoras para el partido de mañana, que está un partido muy complicado por la calidad de jugadoras que tiene también Argentina, y motivarlas para dar ese paso de calidad que tú siempre has dicho que México puede darlo por la calidad de jugadoras que hoy en día llevas? Bueno, creo que obviamente sabemos lo que se juega el día de mañana. Este partido puede dictar mucho en lo que es el torneo para nosotras, para ambos equipos. Sabemos que los dos equipos queremos ganar, que vamos a ir con todo, ahora sí que para empezar este torneo de la mejor manera. Y bueno, sabemos que ahora sí que es el equipo que llegue mejor, mejor preparado, y bueno, sé que nosotras vamos con esa ilusión de empezar de la mejor manera. Pues la motivación está en cada vez que nos ponemos esta camiseta. Yo creo que es una ocasión especial, más aún pues sentirnos afortunados por poder representar a México en este primer torneo, en esta primera Copa Oro. Es una oportunidad tan grande jugar contra Argentina, un país de fútbol conocido históricamente, de hecho, aunque sea en varonil, el último campeón del mundo, y yo creo que son muchas las motivaciones que tenemos para el día de mañana, sin dejar de lado el foco de cómo conseguirlo, de cada una de las personas que estamos en este equipo, qué podemos sumar a México para acercarle mañana a la victoria. Would you say that the U.S. are still Mexico's biggest rival? And as a follow-up, when you consider how well Mexico has been doing and how well they did in 2023, is there a chance to write a new chapter in this U.S. versus Mexico rivalry in this tournament? Thank you. Hello. Obviously, we know we're in a group with the U.S. that we have gone against them a few times with CONCACAF. I think this time it's a little bit in different situations. I think they have a fairly new generation where we're hoping that the growth we've had in the past year can get us closer to competing against the U.S. and hopefully beating them. We know that the history between both teams hasn't been as competitive before, but I think the growth of women's soccer in Mexico can hopefully take us closer there. But I think we're pretty focused in every game. We have Argentina tomorrow, Dominican Republic, and then obviously the U.S., where we're hoping to hopefully change history a little bit. But I do think we have been better prepared, and that the group is at a higher level than we've been in the past. Last question, Andres. Hola, ¿qué tal? Pedro, María, de este lado, Andrés Islas de Fox Sports. Primero, preguntarte a ti, María, hablas de este crecimiento que ha tenido la liga. Entonces, preguntarte cómo has visto a tus compañeras en relación a que en la Liga MX han llegado jugadoras como Catalina Usme, Jennifer Hermoso, Merel Bandonge. ¿Ha impactado de forma positiva a las jugadoras? Y para ti, Pedro, en ciertas convocatorias hemos visto que algunas jugadoras salen lesionadas, ¿no? Para este torneo, el caso de Scarlett y Santiago. ¿Qué razón hay sobre esta situación debido a carga de trabajo en selección o más hacia los clubes? Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, creo que la Liga Mexicana ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Creo que el permitir extranjeras como Jenny Hermoso ha permitido que crezca la liga, que el tipo de fútbol, el estilo de fútbol, sus maneras, quizás sus costumbres diferentes en otros países, en otras ligas, puede ayudar a hacer crecer la Liga Mexicana. Y bueno, creo que eso lo hemos visto, se nota en cuanto
voy a concentraciones. Los últimos años creo que mis compañeras en la Liga Mexicana han tenido ese crecimiento y ese conocimiento de un fútbol quizás diferente que nos ha ayudado a nivel de selección. Agradezco tu pregunta porque creo que es una oportunidad para expresar nuestro trabajo pues a todo el mundo, ¿no? Yo empiezo en esta selección en octubre del 2022 y las lesiones que ha habido en este año y medio son muy, muy pocas. De hecho, pues recuerdo a Carol Bernal en la previa de Panamericanos, no de Centroamericanos. Recuerdo a Carla Martínez. Recuerdo ahora a Scarlett Camberos y... bueno, es una fisura en la mano, lo de Cecilia no tiene relación con el tema físico, pero les invito a cualquier equipo de máximo nivel y además jugando, como hemos jugado en Panamericanos y Centroamericanos, con un día en medio solamente de descanso, con esta cantidad de partidos, les invito a que encuentren un equipo en el mundo que haya tenido menos lesiones en el último año y medio. Y eso viene de un trabajo enlazado entre los clubes y la federación. La federación y yo he puesto mucho, o hemos puesto también desde la dirección deportiva, mucho interés en el seguimiento de jugadoras. Nosotros tenemos relación con los preparadores físicos y con los servicios médicos del club para que vayamos de la mano. O sea, un preparador físico de un club, como puede ser de DAS o servicios médicos, cada día saben el trabajo que hacemos en selección, tanto por el trabajo de fuerza como por los datos de GPS, y se llevan cada día un informe médico de los tratamientos que puede tener María en concentración. Y ellos nos lo devuelven igual, ellos nos mandan sus planes de trabajo en los clubes, si alguna ha venido con molestias, para poder dar continuidad a esos tratamientos o a esos planes preventivos o planes de gimnasio. Y creo que eso nos diferencia, nos hace únicos esa relación, y creo que me alegro por eso que haya salido esta pregunta, porque creo que somos un ejemplo para todas las selecciones nacionales, por el número de lesiones tan pequeño, pero sobre todo por la colaboración entre todos los profesionales y especialistas de selección y de clubes.